problemas con Mike Tyson. Yo creo que nadie quisiera tener, y menos cuando él se era deportiva. Para 1989, Mike Tyson había destrozado a 36 rivales y era el boxeador más peligroso del mundo. Pero un día llegó a su casa y se encontraría a su esposa con la persona equivocada en el lugar menos indicado, en una situación en la que nadie quisiera ser sorprendido. What was your reaction when? I was mad as hell. You should have saw his face when he saw me. Oh, he saw you. Oh, yeah. Son muchas las situaciones que Mike Tyson vivió en su vida fuera de los cuadriláteros. Para 1987, Mike Tyson ya era un campeón mundial y estaba en la cima de los pesos pesados. En ese tiempo, el joven Tyson de 21 años conocía a una famosa actriz llamada Robin Givens. Tyson se enamoró locamente de esta mujer y Robin Givens se enamoró de Mike Tyson, pero tal vez por los motivos que nadie espera. Robin Givens y Mike Tyson se casaron en 1988. Como casados dieron un buen tiempo en el que parecía ser que todo andaba muy bien. Pero en 1989, la actriz acusó de maltrato a Mike Tyson y le pidió el divorcio a Iron Mike. Según relata Tyson en diferentes episodios en la televisión, Tyson narró que cuando se encontraba en los trámites de divorcio con Givens, seguía teniendo encuentros temporales con su exesposa, que para ese momento aún lo era porque no habían firmado el divorcio. Step into the ring, taste for yourself. Hey champ, let's get the let out. Yes, dear. Givens seguía recibiendo en su casa a Tyson cada vez que el boxeador le daba la gana vivir un momento de pasión con su esposa. Pero al parecer, Robin Givens inició a reparar su vida romántica antes de tiempo, pues ella se encontraba con Tyson, pero al parecer buscaba otras alternativas. Así que para estos momentos se empezó a ver con un joven Brad Pitt, el actor que más adelante se volvería famoso. En esos momentos del 89, era un total desconocido. Así que Brad Pitt empezó a visitar a Robin Givens. Pero un día, Mike Tyson tenía que ir a la oficina de su abogado y, como lo dijo él mismo, decidió ir a un rapidito a la casa de Givens. Abro comillas, yo era joven y la extrañaba, dijo Mike Tyson. Así que cuando llegó a la casa de ella, encontró a su esposa con Brad Pitt en la cama. La impresión de Brad Pitt a ver a Mike Tyson entrar a la casa fue de película. Lo único que se le ocurrió a Pitt fue pedirle a Tyson que no lo golpeara. Y sacó la excusa que estaba repasando un guión con Robin Givens. Según narra Mike Tyson, él se quedó bloqueado también, pues si se hubiese enojado con Pitt, seguramente no estaría vivo, dijo Tyson. Además agregó, abro comillas, yo estaba en coma emocional, había tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado, no tenía energías para pelear ni nada. Un Tyson herido, viendo a su exesposa, ya estando con otro en la cama, no reaccionó violentamente y Brad Pitt se salvó ese día de una golpiza y quién sabe qué hubiese podido pasar. Tiempo después, Mike Tyson se divorció definitivamente de Robin Givens. Brad Pitt tomó otro camino y Robin Givens pasó al anonimato, con muy mala fama por lo que le hizo a Mike Tyson. Pues esta situación es poca para lo que sucedió entre Robin Givens y Mike Tyson, ya que muchos aseguran que la actriz se aprovechó de la fama y el reconocimiento y del dinero del Iron Mike de 22 años, que desbarataba a todos sus rivales, pero en el área sentimental, una mujer lo volvió trizas. Antes de terminar este video, quiero darle las gracias a todos los suscriptores. Mil gracias. El siguiente video será desde otra locación y todo gracias a que ustedes nos han seguido por más de 4 años y que Dios nos ha dado la vida para trabajar todos los días. No siendo más,
Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo sigue permitiendo.